algunas fueron más miserables que otras. Es que yo no soy machista, yo también tengo hijas. Y vi que dentro de sus reseñas de Goodreads hay varios hombres comentándolo con una estrella. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Kylie Falfal, pero tú me puedes decir K. Y esta propuesta que te tengo son 5 libros en 5 días. Lo vi en el canal de Devora Libros. Sin embargo, lo vamos a dar un poquito de cambio, no es tanto, solamente que se va a hacer específico para libros que tengas pendientes. Yo, por ejemplo, tengo varios libros que compré porque eran hermosos por su portada, por la sinopsis y que se quedaron ahí. Comencé a leerlos, pero no le avancé lo suficiente y los vengo arrastrando del 2020, pero no son libros que no quiera leer. Por lo tanto, siguen ahí como una espinita diciéndome, ¿cuándo me vas a terminar de leer? Además, estos libros a veces te cuesta mucho tomarlos porque ya sabes que comenzaste a leerlo y que los fuiste dejando y entonces esta situación incómoda te hace quizás posponerlo aún más. Ya saben que ahorita como creo un poquito tarde, hay ruidos. Y esos ruidos son el soundtrack de la Ciudad de México. Y si quieres, es un chiste muy tonto, lo sé, pero me hace gracia porque no hay forma de que quite esos sonidos. Así que seguimos con el video. En particular, estos libros son difíciles de retomarlos porque tenemos esta idea de que son pendientes, son actividades que no queremos hacer o que de alguna forma comenzamos y la pospusimos. Es por eso que para lograrlo necesitamos tener una persona o una motivación que nos haga querer hacerlo. Por eso, en lo particular, yo reuní con Foro Lectoras de nuevo estas chicas y cuando les dije, oigan, tengo estos pendientes y después de 24 horas leyendo, que fue la reta anterior y que puedes ver en mi capítulo anterior o episodio anterior de este video, que te lo dejo en ley, es que hizo mucho Minecraft, por eso capítulo, episodio, pero no son capítulos ni episodios. Pues me quedé con ganas de seguir leyendo y sobre todo los libros que tenía en mi TBR, igual en un video, que no terminé. Y ellas dijeron, va, hay que apuntarnos, yo también tengo un montón de pendientes. En ese momento cada quien empezó a sacar los libros que dijeron, mira, este tiene 150 páginas, yo creo que en un libro lo acabo, un libro por día. Y pues este también lo empecé a leer, mira este. Y así se salieron un montón de pendientes que queríamos terminar. Y ya motivadas, como de por sí tenemos un grupo en WhatsApp en donde nos estamos motivando para hablar, para chismear acerca de libros, dijimos, ahí vamos a estar diciéndonos día a día las actualizaciones. Y es por eso que los invito, que si tú tienes un pendiente que quieres terminar de leer, pero como que no te animas, pues en este momento elige 5 y en 5 días acábalo. Déjame en los comentarios tus 5 libros que quieres leer en 5 días. Además, no te presiones. Yo en lo particular vas a descubrir cuántos libros terminé, pero el objetivo es de que poco a poco te motives, porque a veces lo difícil es comenzar y una vez que comienzas, como lo estás disfrutando, es más sencillo. Y además, te dejo mi Instagram, que es como Kylie Falfal, que lo puedes ver aquí, en donde vas a estar compartiendo, si tú gustas, las plantillas y me etiquetas. Así vas a sentir esta interacción un poquito más amena y vas a estar platicándome de cómo vas avanzando. Y por eso también, si tienes un grupo de WhatsApp con amigos, pues hazle estas propuestas. A lo mejor todos puedan empezar a hacer este reto, se motiven día a día, se pregunten quién acabó, quién no ha acabado, cuántos libros les falta y con eso terminen sus pendientes. Bueno, ahora ya estamos reunidos con Foro Lectoras, en donde estuvimos haciendo la lectura de 5 libros por 5 días. Y yo tenía varios pendientes. El primero era uno que había comenzado durante el reto de 24 horas, que es este de Los Caminantes, que lo tenía como TBR. Es el primer libro de zombies que leo. La verdad es que no sé, no sabía qué esperar. Siento que me transporta exactamente lo mismo que una serie de zombies, por ejemplo, y no es más profundo que eso. La mitad más o menos ya empezó a ser un poco más interesante porque ya tenemos teorías acerca de por qué suceden los zombies. En este caso, no pude evitar encontrar dos situaciones de micromachismo en su narración. Y ahorita, como últimamente es lo que más he estado checando, pues lo noté. Uno era describiendo a las mujeres como en esa situación de en donde pasa algo terrorífico, las mujeres histéricas se ponen a llorar. Y también otra situación que noté es el doctor que está aquí investigando acerca de los virus. Me di cuenta que, pues aunque tienen una buena teoría y lo que sea, por ahí tienen como un error científico acerca de que puede verlo en un microscopio un virus, así sin más, como si fueran súper grandes para poderlos observarlos. Y pues X, no pasa nada. El problema es que todavía noté las ideas del autor, trataba de meterlas al personaje. Un doctor que está en plena investigación acerca de esta pandemia zombie, acerca de qué podría ser lo que le está ocasionando, que piense de esta forma tan conspiranoica acerca de que, pues las agencias, por ejemplo, se inventan lo de los virus o lo sacan de moda. Entonces siento que el autor metió mucho de sus ideas en el libro que no tenían que ver con la forma de pensar el personaje y a mí sí me chocaron porque como que saltaban. Es el primer libro de zombies, entonces no sé si así son todos, pero siento que no son
siento que su trama como que le faltó, o sea, yo lo veo un poco vacía hasta la mitad. El segundo libro es El engaño de la princesa, que es un retelling de Arturo, del rey Arturo. Sin embargo, este no lo terminé. Nada más avancé esta primera parte, es como un tercio y no me dio tiempo. Este hubiera sido mi quinto libro, pero pues se quedó así. Y los otros libros los leí en digital. El mundo fantástico. Resulta que es una antología de como historias de fantasía. Les había comentado que este lo compré a través de promocionar el libro a través de Twitter. La página se llama Lectu y ahí puedes ver que hay unos son con pago social. Y ese pago social se refiere a eso, que tú puedes descargar el libro, pero automáticamente vas a enviar un tweet en tu cuenta de Twitter en el cual vas a decir que acabas de comprar este libro por medio de este pago social, la autora es tal, este es el título y todo, todo, para que lo puedan ir a checar. Es prácticamente como para que todos se den a conocer. No está como bien hilada las historias, de hecho el prólogo dice eso, que trataron de no limitar a los autores. Pero lo que noté es que sí, no tenía como un hilo conductor, había de todo. Había unos cuentos me encantaron, pero la mayoría parecían como el inicio de una historia, el capítulo 1, y otro capítulo 1 de otra cosa, y cortado, y otro capítulo 1 de otra cosa. Entonces, no me terminó de convencer. El otro libro que terminé, llevo 3, es este manual que se llama Machismo de 8 pasos para quitártelo de encima. Está súper corto, son como, no sé, 170 páginas. Está como dirigido a los hombres para que ellos entiendan qué cosas son machistas y cómo no lo han visto. Y lo ponen como los 8 pasos, que serían, digamos, que las 8 fases acerca del duelo. En cuando te lo dan una cosa, tú lo niegas. Primero te quedas en shock, luego lo niegas, luego empieza la negociación y ese tipo de cosas. Entonces, lo va manejando de esa forma. Al inicio dice que es como para que si tú tienes una persona conocida que es machista, le puedas enviar este libro, que prácticamente tiene incluso las típicas respuestas de los machistas cuando dicen, es que yo no soy machista, yo también tengo hijas. Yo no soy machista porque tengo una esposa. Yo no soy machista porque quiero a mi mamá. Y ese tipo de respuestas son las que se manejan en este manual, en el cual el machista responde con esto y ya tiene toda una teoría de la respuesta que le dio. Y vi que dentro de sus reseñas de Goodreads hay varios hombres comentándolo con una estrella. O sea, no dudo que se lo hayan enviado con, mira este manual, chécalo. Y la persona dijo, no, está horroroso, qué patrañas, están inventando cosas. Y le dieron una estrella. Ah, cabrón. Entonces leí menos de lo que pensaba, nada más leí 3 libros, pensé que había terminado 4, leí solo 3 libros y este se quedó como en un tercio. Bueno, plot twist a la historia, leí aún menos de lo que... Estaba muteada, siguen estando muy bien 3 libros, yo también leí 3. Excelente. Bueno, yo otra vez casi que cumplo el TBR, estoy muy orgullosa porque no lo cambié tanto. En un principio había pensado leer Chick Lis, que es un cómic que me recomendó Meli. Leí el Vol 1 y el Vol 2. Después leí Percepción Alterada de Cristian González, que me encantó. Leí La Carne de Rosa Montero, que también estaba en el TBR. Y leí el primer volumen de ese manga que se llama Blue. Estuvo súper chévere, me gustaron mucho todas las lecturas. Incluso con La Carne tuve ciertas cosas que me quedé como que what. Pero estuvo chévere, pero la estrella fue Percepción Alterada, o sea, este libro. Pero la cosa es que trata de Samantha, que es una mujer que hace tiempo que no puede dormir bien porque tiene sueños vívidos, tiene pesadillas así, que cada vez se hacen más largas y más reales, entonces ya no sabe qué onda, ya no sabe cuándo está despierto, cuándo está dormida. De repente, no, y clavó el cuchillo, y no, mierda, mató a todo el mundo, y después, no, era un sueño, y después, buenísimo, yo estaba así como que está sucediendo. Tienen una segunda edición que es como ampliada, porque es cortito, tiene como 80 páginas extra. Y tiene una segunda parte, y me quiero comprar todo. Seguro que a Naz y a Lupita les gustaría esta. Sobre todo, Naz, a mí me encantaría que leyeras el libro para que me digas qué cosa mental tiene esta mujer, porque algo mental tiene que tener. Yo estoy como que... Estaba muteada. Siguen estando muy bien 3 libros, yo también leí 3. Excelente. Me pareció un muy buen reto y sobre todo porque después de un 24 de horas, con esto ya me motivé a seguir leyendo. Pues yo leí nada más, alcancé a leer 3 libros. Uno era el que pues no terminé de las 24 horas leyendo, que es La Verdad sobre el caso Harry Kevert. Que este, no hace falta que diga nada porque creo que ya todo el mundo lo leyó o si no lo ha leído, tiene que leerlo. Bueno, es una historia contada en 3 tiempos y trata del asesinato de una chica de 15 años que ocurrió hace 33 años más o menos.
Entonces, en la época que sería la actual, que es como 2008, se descubre el cuerpo de esta chica en la casa, bueno, sí, en la casa de un escritor, de quien luego se sabe que tuvo una relación con ella. Entonces, comienzan las investigaciones, este escritor tan respetado y tan aclamado, pues, por todos, es el primer sospechoso en la muerte, bueno, en el asesinato de Nola Kellerman, que así lo voy a pronunciar, Amalfi, no sé cómo lo pronunciaban en el audiolibro, pero así lo voy a pronunciar yo. Entonces, este autor tiene un mejor amigo, que es otro escritor que se llama Marcus, y él obviamente no va a dejar a su amigo ahí en la estocada, va a comenzar a investigar, va apoyándolo, y nos vamos dando cuenta que un asesinato de este tipo no es tan sencillo, y que un asesinato así, en mis palabras, no lo comete una sola persona. Este es un libro para mí de 5 estrellas. El otro libro que terminé es Diciembre, que con este libro tengo sentimientos muy encontrados. Trata acerca de Lucas, que detesta el mes de diciembre, y prácticamente, pues sí nos relata por qué es un pésimo mes para él. Inicia diciembre y lo deja su novia, con la que vivía y con la que tenía, pues ya creo que bastantes años. Son 165 páginas escuchándolo, nada más quejarse de diciembre. Y sí, está bien, lo trata como si fuera un duelo, trata de pues ligarse también a otras morras, busca como el acompañamiento de sus amigos, pero te das cuenta que en realidad no son sus amigos, entonces este vato lleva una vida muy vacía. Y no sé, todavía no sé si me gustó, la verdad. También el retrato que se hace aquí de las mujeres no me gusta, pero no sé si va de acuerdo con el personaje, porque el personaje también me pareció una persona bastante desagradable. Lo que sí es que me gusta mucho la forma en la que está escrito, porque está escrito como hablamos nosotros. Te habla así como si tú le estuvieras contando tus problemas a tu amigo. Dice bastantes groserías, con lo cual yo no tengo ningún problema. Y sí me pude identificar con Lucas, con el protagonista, aunque diga que es una persona desagradable, porque creo que todos guardamos esa parte oscura también, esa parte que no le enseñamos a las demás personas. Soy una mala persona, por cierto. No sé, ahorita para mí es como de unas 2 estrellas y media, pero sí tengo que revisarlo, creo que sí vale la pena. Más porque yo detesto diciembre. Y el último que leí es el de Las horas que perdimos, del autor Hernán Arturo Ruiz. ¡Oh, cielos con este libro! Creo que en esta semana lo leí 1 vez y media, casi las 2, porque había leído 2 cuentos para el reto de 24 horas, bueno, que son Las nuevas aventuras de Billy the Kid y Días de búsqueda. Esta es una antología de 8 cuentos nada más de este autor. Creo que es su primer libro publicado en solitario y a mí me sorprendió muchísimo. Tiene 2 cuentos que resonaron bastante en mí, que es Días de búsqueda, que trata acerca de un chico al que le dan un levantón, que si son de acá del norte del país van a saber que un levantón es que te secuestran en la calle, o sea, vas caminando, pum, te echan, o llegan a tu casa y te levantan. Entonces, es un libro bastante violento y creo que Hernán hizo un trabajo espectacular retratando todas las emociones, no de las personas que se van, no de las personas que se llevan, sino de las personas que se quedan. Ese de Días de búsqueda relata el sufrimiento de los papás, la angustia de no saber qué le pasó a sus hijos, de estarlo buscando, ir a estar reconociendo cuerpos a la CEMEFO, el hecho de que pues le den esperanzas a algunas personas que digan, ah, no, sí, yo vi un muchacho así y anda por allá, y ahí andan los papás de arriba para abajo, la policía es como que, a mí me dijeron que yo venía a levantar un cuerpo, me dijeron que era un asesinato, entonces yo ya no te echo la mano, y ya son los papás los que tienen que hacer todo. Y viviendo en un país en el que vivimos, a pesar de que en este cuento se trate de un chico, es la historia de todas las chicas que estamos viendo siempre en Trending Topic en Twitter, y son de las que nos enteramos. Entonces, recuerdo haber estado leyendo este libro en la noche y era así de, no puede ser, y me regresaba y lo volví a leer y yo, no puede ser, me agarró un insomnio espantoso. O sea, este cuento, les digo, lo leí 2 veces, así de que lo terminé, lo volví a leer. Y el otro que también me gustó mucho fue el de La turba, porque trata nuevamente de un tema de violación hacia los niños, quién encubre, por qué encubre, cuándo sientes que te llega a ti realmente la hora de pagar, por qué meterías las manos al fuego por otra persona. Ay, no sé, es un libro, creo yo, bastante fuerte, sí se lo recomiendo, creo que a todas les podría gustar, al menos que, mal, si bueno, no creo. Sí les va a provocar ansiedad. Yo les digo, no pude dormir bien, de hecho anoche
que lo terminé, terminé los últimos cuentos, me quedé fácil, yo creo, media hora así, o sea, mirando nada más en la oscuridad y pensando de, esto pasa, o sea, pasa todos los días y lo vemos como ficción y no lo es. Y ahí empecé a leer Verity de Colleen Hoover, lo empecé a leer en el Kindle, pero le avancé como 30 páginas y nada más me alcancé a darme cuenta que inician muy bien sus libros, pero siempre, siempre encuentra la manera de que sus personajes me caigan gordo. Y pues ya, eso fue todo lo que leí yo. Creo que me puse muy intensa, pero de verdad, este libro es de 5 estrellas. Hola, yo soy Melissa Veras, de el Instagram Melissa Veras Reads. Y para el reto de leer 5 libros en 5 días, yo decidí empezar con novelas gráficas. Este cómic, Check Please, de Ngozi Okazo, es un webtoon, se encuentra gratis en la página oficial de la autora, y desde esa página te llevan links que está de una traducción en español, por si lo quieren leer, o comprarlo para apoyar a la autora también. Se trata de este joven que se ve aquí en la portada, que se llama Viri, y él es booktuber. YouTuber. Él habla sobre su vida en la universidad, sobre el equipo de hockey universitario al que él pertenece. A él le encanta la pastelería. Es un libro muy bonito, con una camaradería súper bella entre los compañeros del equipo de hockey. Cuando tú quieres ser feliz, no pensar en nada, no tener muchas complicaciones, sacar este libro y duras 1 o 2 horas siendo completamente feliz. Yo lo releí para poder releer la segunda parte, que también es preciosa, o sea, yo no puedo explicar lo bello que es lo bello que son estas historias, las relaciones, la relación romántica, las relaciones de amistad, todo es bonito. Los dramas que hay son súper light y se resuelven siempre bien y todo es felicidad con estos libros. Este libro es como para tú entrar en una burbuja y escapar de la realidad. En los libros, este que es el primero, te cuenta el primer y segundo año de la universidad. El segundo te cuenta el tercero y cuarto, hasta que se gradúa, y todo es bello. Y las ilustraciones están muy lindas. A color también, que eso me encanta. No todas las novelas gráficas están a color. Los leí lunes y martes y después todo cambió. Y yo lo que quería hacer era terminar las aproximadamente 150 páginas que me quedaban por leer de La vida invisible de Adi Larue, pero no pude terminarla porque, aparte de que hubo un día que no pude leer nada, se puso bastante repetitivo el libro, que ya al principio sí había tenido una parte que me la había encontrado muy repetitiva, pero al principio del libro yo tiendo a perdonar eso más fácil. Pero ya cuando yo estoy terminando un libro, que apenas me quedan 150 o 100 páginas para terminar la historia, y ya quiero saber qué va a pasar y cómo va a terminar. Sin embargo, con Adi Larue no me pasa eso, porque estoy leyendo una y otra vez lo mismo. Sin mentir que los últimos tal vez como 5 o 6 capítulos pudieron habérselos ahorrado. Entonces, por eso todavía me queda un 20% que leer de Adi Larue, que es aproximadamente como 100 páginas, si no me equivoco. Creo que por esto no le voy a poder dar una puntuación máxima, porque de verdad que se estanca. Les había comentado que había avanzado bastante con El Conde de Montecristo y que no me está gustando nada los capítulos que leí. Fueron horriblemente aburridos, pero avancé tal vez como aproximadamente 200 o 150 páginas. Y sí, ya se puso interesante. Yo quería leer en esta actividad un libro que es cortito también, se llama Cáncer de Mama, Mi Trascendencia, que es la historia de la propia autora, Doris Ponciano, una dominicana que sobrevivió al cáncer de mama y nos cuenta su historia en este libro. Y quería aprovechar esta semana, pero no se pudo. Realmente esta experiencia me gusta, siento que se avanza bastante cuando se eligen
libros cortos o novelas gráficas. Y sí me gustaría intentarlo de nuevo cuando ya no tenga a La Vida Invisible de Addie LaRue y al Conde de Montecristo. Ahí como que tengo que leer eso cuando ya no tenga nada de pendiente, como poder elegir todos los libros cortos que quiera leer. Sí que me encantaría repetirlo. Bueno, mi nombre es Amalfi, del canal y el bookstagram Reading and Living. Y yo me emocioné mucho con este reto cuando Naz hizo el comentario, porque esas son las cosas que a mí me motivan mucho a buscar el tiempo y la manera de leer más durante la semana, que muchas veces, aunque tengo el tiempo, quizás lo invierto viendo TikTok, viendo Instagram y no leo. Yo me propuse leer 5 libros físicos de mi estantería, todos son cortitos y solo cumplí con 4 del TBR y al final tuve una variación. El primero que leí fue Cuentos de Amor con Humor. La portada, señores, uno no puede juzgar libros, pero es que sinceramente, yo no le tenía mucha fe a este libro, ni por el título, ni por la portada, pero me sorprendió porque todos los cuentos me gustaron muchísimo. Son cuentos que hablan con el tema principal, el amor, y el amor en parejas, y me gustó mucho porque son una clase de situaciones como que tú no te esperas encontrar en un cuento y que se desarrollan tan rápido, pero que dejan al final un mensaje o te dejan algo dicho, que no fue como un cuento que pasó y ya. Luego leí otro de cuentos también, que es Cuentos para Mujeres, de Nelson Aguilera. Tampoco le tenía fe. Yo no le tenía fe, porque yo decía, ¿cómo va a ser? Y que este señor me va a escribir cuentos para mujeres. Sentía como que podía encontrar aquí machismo quizás, pero gracias a Dios que no fue así. Le di incluso 4.5 a este libro porque me encantaron todos los cuentos que leí también. O sea, yo, esta fue mi lectura favorita de todas. Me hizo muy feliz leerlo. Luego leí Antología Añeja de Ferdinand la Antigua, que es un escritor dominicano. Hablaba con él mucho por Instagram y él me envió su libro. Lo tengo hasta firmado por él. Y yo duré con bastante tiempo con el libro en mis estanterías, pero gracias al reto lo pude tomar. Pero lamentablemente este libro no fue para mí, este poemario. No conecté con los poemas, ni la forma en cómo están escritas, así tipo texto. Y muchos de los poemas iniciaban bien con un tema, pero luego se torcían y como que ahí como que me perdía. Entonces nada más le di 2 estrellas de 5 a este libro porque no fue para mí. Luego, el cuarto libro fue este, Achieve a Day for Your Bed. For Your Best Year Yet. Este libro también es para el reto de BookTok Spin, que fue un reto que hicimos en los stories por un booktuber, que él te invitaba a hacer una lista de unos libros, luego él iba a sacar un número random, y ese número, según el que estuviera en tu lista, pues era el que tú ibas a leer, y este fue el que salió, y yo aproveché y lo leí en el reto para no dejarlo en el olvido. Tiene muchos posts, porque tiene muchas cosas interesantes, pero no es un libro que va a transformar mi vida, ni que va a cambiar el año así para mí, pero sí tiene muchos mensajes interesantes, situaciones que yo veo en mi trabajo, y aquí hay ciertos mensajes como que motivan, cosas que también yo hago quizás en mi vida personal, y que el libro me invita como que a yo prestarle más atención. Le di 3 de 5 porque no es un libro malo, pero tampoco siento como que así, como que súper memorable. Y este libro fue el culpable de que yo no avanzara tanto como que sino que lo terminé el viernes. Entonces, como me quedaban páginas pendientes para el viernes, yo cambié mi lectura del viernes, que en un principio eran 73 poemas de E.E. Cummings, y lo cambié, aunque se ve finito, por uno más finito todavía. Y es que yo tenía en Kindle el libro Princesa Dawn, y lo que hice fue que decidí leer ese cuento infantil para así completar el reto. No pueden decir que hice trampa porque son 5 libros. Y nada, hasta aquí mi intervención, y debo decir que estoy muy feliz con el reto. Me tiene como súper motivada y con deseos así como de seguir leyendo bastante. Yo tengo una buena noticia. Sí sabía que se me olvidaba uno, así que sí leí 4 y un poquito. Es uno que había descargado en mi celular. Son de Kindle Amazon, pero son de los que salen en gratuitos, que es cuando buscas gratis y con 5 estrellas, y son esos que te salen. Tengo varios descargados y nunca les he dado oportunidad.
a este ya le di la oportunidad y es Seis Pies Podridos, así se llama. Como está en mi cel, no se alcanza a ver padre, pero literal en la portada es una mujer, una niña, con seis pies podridos alrededor. Y nos sitúa en un lugar donde están una comunidad aislada, donde pasan mucho frío, donde no hay lugar para cazar, donde no hay comida. Entonces todas esas situaciones siempre llegan a un momento de bastante crisis, en la cual siempre se está pensando si va a haber o no canibalismo. Pero lo que se me hizo padre o diferente es que meten una figura que al inicio pensaba yo que era un poco fantástica y ya con el final siento que este libro, a pesar de ser terror, es más como fantasía oscura. Y me gustó bastante, es súper cortito y no me esperaba que me sorprendiera. Me gusta cómo está narrado, es muy ágil, los personajes, hay unos que te molestan mucho porque ¿qué clase de personas creen que ustedes va a estar en una comunidad aislada, jerárquica? Entonces, si hay situaciones que te molestan, que pues ese es el objetivo. No es que los personajes estén mal hechos, al contrario, por eso mismo te crearon este conflicto. Hay situaciones feas en este libro y están bien llevadas. A mí me gustó. Y sí, fueron 4 1/3. 4 1/3. Yo 3 y muy orgullosa de estos 3. Te quería comentar que yo tengo un libro de Carlos Cicín, pero no lo he leído. Y no sé por qué, lamentablemente, he escuchado muy malas reseñas de los demás libros del autor. Entonces, esto me tiene como con miedo. Pues yo no. La verdad, no me gustó el de los caminantes. No me gustó el estilo. Lo sentí muy saturado de todo. Y también lo que comentaban es de que el autor quiere a huevo meter ahí sus ideas. Se nota y molesta. Molesta. Y yo adoro a los zombies, o sea, los zombies son mis criaturas de horror favoritas y lo leí y yo, algo falta, o sea, no sé. Por eso decía yo, nada, si a ti te gustaba, le iba a dar una segunda oportunidad. Bueno, sería ya una tercera, yo creo, porque lo leí yo por allá del 2014, 2015 más o menos, lo volví a leer y de, creo que no. No, Lupita, ya no le manda ese libro. Sí, ya. Pero es que la portada está no bien, o sea, la portada está bien impresionante, pues yo la vi y yo, esto es para mí. Él me convenció con la portada. Sí. Qué buen marketing. Fíjate, yo en el Instagram subí, de hecho, mi opinión sobre ese libro y hubo, creo que varias personas que me comentaron así de que no, que sí, que está bien chilo y no, que a mí sí me gustó y no sé, yo así como que, ah, pues bueno, o sea, ¿eh? Ok. Entonces, si gusta, pues sí, sí tiene fans. No todo el mundo tiene que gustarle las mismas cosas. Bueno, a todas nos gustó mucho el reto, todas pudimos avanzar con nuestras lecturas, algunas fueron más miserables que otras. Me agrada. Voy a cortar esta parte y la voy a poner. O sea, la experiencia de 5 libros, 5 días, a mí sí me gustó y me gustaría mucho repetirla. Mis semanas son muy pesadas, pero me gustaba mucho poder estar en el chat con ustedes, así de que, ¿cuántos llevan? No, es que llevo 3. ¡Ay, este es el que estoy leyendo hoy, me encantó! O sea, esos mensajitos de que, ¡ay, hoy me gustó mucho, ya completé mi libro! Y así de, yo también quiero. Yo creo que ese es lo mejor de estos retos, el poder compartir, o sea, realmente con otras personas, sentirte acompañado de, mira, el que estoy leyendo, el personaje me saca de quicio, oye, voy por este, o voy a cambiarlo. Y tal, y no te quedas como que tú con tú y tus sentimientos, sino que los puedes compartir. Así sea con 3 personas, uno está como que yay. Yo ahí vi un día que estaba cansada y dije, quiero ver videos de YouTube, y me acosté así, me senté con mi laptop de, hoy no quiero nada. Y resulta que mandaron su mensaje de, yo ya acabé el libro de hoy. Y yo, a mí me falta poco, voy a leerlo mejor. Y ya me ponía a leer. Yo voy a decir que hay algo muy extraño aquí, porque Amalfi dijo, ay, es que yo no sé si pueda, y tómale, yo los 5. Sí. Era la que nos decía, ya acabé el primero, y yo, yo no he comenzado. Acabé el primero, 3 de la tarde, y yo. Eran mucho más cortitos que los de ustedes, eso sí, o sea, mi libro era más chiquito, por eso quizá yo pude leer. Porque ustedes dijeron un libro muy chiquito para un reto así, ustedes tienen que leer. Es que este miente. Se ve delgado, yo, bueno, de hecho se ve más grueso en la cámara, pero yo lo vi delgado así en físico porque tenía junto el umbrío y los demás. Y no es cierto, lo empecé a leer y resulta que tenía 345 páginas. Y yo, ¿qué? Pero se vea pequeño. A mí de esto sí. Me faltan como 150 más o menos, yo creo 160.
este tiene 180 o 190 y este tiene como 140, más o menos. Entonces no estaban muy pesados. Bueno, lectoras, lectores, macabras y macabros, ya terminamos con estas excelentes exposiciones acerca de las reseñas de todos estos libros. Ya tienen un montón de opciones por si quieren leer algo corto, si quieren algo de terror, algo de thriller, algo de novela, algo de lo que quieran, aquí hay opciones. Eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!